Hey, ¿qué pasa, Peña? Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? No sé si estáis escuchando la canción de fondo. Pero vendría a ser la canción de inicio de Perla y Diamante, pero tocada con flauta muy lenta. Me mola muchísimo. No sé si esto estaba antes, creo que antes no estaba. Pero bueno, pues, ¿quién diría que tendríamos Pokémon Arceus de vuelta? Tan rápido, al final no era el final, era... no era el final, estaba de parranda. ¿Por qué han metido una actualización? Y digo yo que meterán más cosas en el futuro, así que vamos allá. Vamos a ver. Bienvenida Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola. Vamos a ver cómo va a ir el despertar de Hisui. Ay, hostia, verdad, no me acordaba que iba vestido de bolo. O sea, de bolo, de bolus. Tiempo que no me pasaba por aquí. Pues bienvenida. Tenía el equipo y todo listo, ¿verdad? Sí. No, espera, Arceus no debería estar aquí. Lo siento, Arceus. Lo siento, Dios Alpaquita. Pero te tengo que dejar en el PC. Bueno, en el. En lo que sería esto. ¿Cómo me veo? ¿Hace cuánto tiempo te sigo? Ah, pues no sé si podéis verlo. No sé si podéis verlo. Porque lo de Follow Witch lo intenté poner, pero no. Pero no funcionó. Sí, no, no, no funciona, no, no funciona. A ver, espera, si pincho yo en el nombre. Ah, mira, aquí me dice. Siguiendo desde el 2 de diciembre de 2020, lo que sería. ¡Buah! Pues hace ya tiempo. No, no, tampoco funciona. Tampoco funciona. Voy a dejar. Dios Alpaquita. Aquí te quedas, Torterra. 2 años. No, 2 años no. Un año y medio casi, ¿no? Diría, un año y medio. Si pones Follow Witch, pasa lo siguiente. Pasa eso, porque no sé poner el comando. Lo intenté poner, pero salió mal. Así que al final decidimos hacer una broma con ello. Pero lo intentamos, lo intentamos. Lo intentamos, pero salió mal. Ahora la pregunta está: ¿cómo activo lo de esto? Supongo que tendré que hablar con Sorbus, que él es el que se encarga de estas cosas. De exterminar Pokémon y gente. Ah, pues no. Vale, me lo hice aquí. ¡Core! ¿Quién eres tú en todo esto? Tú eres el chico de la visión de investigación tan avezado del que hablan todos, ¿no? Tengo un favor que pedirte. ¿Te suena la Gruta Pirita? Es un túnel que hay cerca de la cascada Obsidiana. Sí, ya sé de cuál hablar. Este no sé que podría encontrar piedra de calidad entre sus muros, pero hay un Pokémon temible rondando por allí. Y con él por ahí me temo que va a resultar imposible trabajar. Si hay mucho favor pedirte que la apaciguaras por mí, yo me encargo. Tezco, te esperaré en la Gruta Pirita. Ven cuando esté listo para ayudarme a calmar esta terrible amenaza. Ah, esto es una petición. No, esto es una petición. Profesor. Selene. Sorbus. Eso era una petición. Eso no era la misión, creo, ¿no? O si sí es la misión. Si no, me troleaste, puto. Sorbus. Espera, igual tengo la encomienda puesta en... Bienvenido Inc, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Salamand Pagin. Salamand Mala Giuseppe. Acabar correcto. Bueno, igual tengo que completar. ¡Hostia! 20 pepitas de hierro. ¡Dios, dame hierro! Que lo he gastado. Voy a mirar un segundito cómo se activa lo del despertar de Hisui. Pero. Te dije, es posible, ¿o te vayas a dormir? ¿Cuál? Tendremos. Ah, mira, tendremos más posibilidad de encontrar Shinies.
De provocarnos combate, lo lago. Te vayas a dormir en tu alojamiento, vas con lanzar arceos en tus sueños y dar una prueba de fuerza. Explica nivel sobre el nuevo reto. Eternal Battle Reverie. Tus juegos en un Pokémon muy fuerte. Bla 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 bla. Pero no me explicas cómo. Pero no me explicas cómo activarlo. Bueno, pues. Pues habremos de ir con. Pues no sé con quién. Es que no se me ocurre nadie en la villa que pueda. Oh, mira, aquí hay una petición. Pero claro, son peticiones, no son. No son lo que sería. Encomiendas. Tú cuéntame, Crispa. Giuseppe, no sabrás que la división de seguridad contamos con alguien muy especial. Nuestra arma secreta, por decirse. Y su especialidad son los combates Pokémon. Dime, ¿te parece enfrentarme a nuestra arma secreta ahora? Vale. Me está poniendo un momento. Y Sara se viste de Pokémon y tiene un lanzallamas. No pido interrumpir vuestra conversación. Si vas a combatir contra la arma secreta de la división de seguridad, ¿eh? Se unido logra vencer incluso alfas. Ahí es nada. Bueno, yo he vencido a dioses. ¿Estás preparado? Ven conmigo. Yo he vencido a dioses. ¿Qué es lo que me va a enseñar? Me enseña. Enfréntate a este Magikarp. Y yo, ¡mierda, es un Magikarp! ¡Oh! ¡El guardia de seguridad! ¡Esa no me la esperaba! Claro, porque es el guardia de seguridad el que viene a salvarnos todo el rato cuando morimos. ¡Tiene sentido! Te presento a nuestra masaqueta. Se trata nada más y nada menos que de Salva. Me honra, capitana, pero no soy más que un simple guardia. No obstante, quiero verme invencible con tal de proteger la entrada de la villa. Tiene sentido. A ver qué Pokémon tiene. ¡No! Está de coña, ¿no? ¿A qué nivel está? El 100 el Bidoof. 62, a ver, está alto, pero es un puto Bidoof. No, por durar. Parece que tuviese que hubiese surf, algún movimiento mejor que hidropulso, la verdad. ¡Rayo! ¡Hostias! Fuera. No bromas, bro. Torterra. Al final sí que los Bidoofs matan humanos. Jaja, no bromas. Hoja aguda. Venga, adiós Bidoof. Lo que me sorprende es que haya sido capaz de aguantar un golpe siquiera. Pero ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Starly. ¿Es un Starly alfa? Está como gordito, ¿no? ¡Torterra, no! ¡Aguántalo! ¡Aguante! ¡Aguante, Torterra! ¡Joder! Tengo hambre. ¡Andate a comer! ¡Andate a comer! Sí que es como un estar un poco más gordito, ¿no? ¿Me lo parece a mí o...? Pero joder, qué fuerte está. O le han metido... O le han metido putos bufos a sus Pokémon. O yo no sé cómo mete esas hostias. Tengo que farmear. Farmear el Keyen, ¿qué? Ah, en Genshin. Ahora está lo de creación divina, una cosa así. Que la verdad es que está bien, pero al mismo tiempo... Nah, no me convence, soy de mierda. Tengo que pajear. Ah, eso ya tiene más sentido. Si le meto... Se me da muy fuerte. Tengo mucho que hacer. Ya, tíos. Todos... Es horrible. Es horrible. Vivir eso... Uy, que lo ha echado. Vivir es horrible. Podemos irnos a Felizonia. Y nos vamos a Felizonia. Yo creo que acabamos antes yendo hacia allí. Venga. Sinks fuera. Pues sí que era fuerte el tío. Sí que era fuerte. Lo que pasa es que me esperaba que tuviese yo que sé Pokémon más poderosos. Felizonis, lanzo de la ventana. Me has destrozado. Y eso que como Wario tenía confianza en mis dotes defensivas. A ver, si los hubiese evolucionado, igual me habría costado un poquito más. Compañero, sobre todo con un Luxray. No tengo palabras. Pero si has derrotado al Torterra. Veo que las expediciones de la visión de investigación fuera de la villa te han curtido a base de bien, pues es una fuerza extraordinaria. La primera misión que me encomendaron como guardia de la puerta fue la de detener a los Bidoof que intentaran colarse en la villa. ¡Y fracasaste! Desde entonces he tenido que tener a un sinfín de Pokémon que querían colarse y entrar. Aunque alguna vez se me pasó alguno y me cayó una buena bronca.
El caso es que terminé haciéndome amigo de algunos y me volví más fuerte poco a poco. Al final todo lo que hice con un único fin en mente, defender el lugar al que todos regresamos. Defender el lugar, defender nuestro hogar. Para mí eso es lo que significa ser un guardia. Y por eso quiero darte un consejo. Si sales de la villa, ve con cuidado. Bueno, yo ahora creo que es mejor que regreses a mis labores. Pues la verdad es que tenía sentido. Al final no sé cómo activarlo. Sí, pero... ¿Alguien sabe cómo se activa esto al despertar de Hisui? ¿O qué? ¿O cómo funciona? Y el mejor de los cascos, así que estoy con estos defectuosos. Oh... No sé, te entiendo, porque además a mí también se me estropearon. Petición nueva. Yo también me... Espera. O sea, ¿son peticiones? O sea... No, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Entonces, ¿el despertar de Hisui son peticiones sin más? Aquí no hay nada. Aquí sí hay una. Y aquí no hay nada. Bueno, pues vamos a ver quién es... A ver qué es lo que nos piden. Yo todavía no me entero de lo que hay. Pensaba que iba a haber historia, pensé que iba a haber algo. Pero parece que van a ser peticiones y ya está. Pero sí, te entiendan. A mí lo que me pasaba con los cascos antiguos es que se me iba el sonido. Es decir, estaba el cable, igual era solamente cosa del cable, igual era cosa de los cascos, no lo sé. Pero el cable era muy cortito, se llevaba bastantes tirones. Y a causa de ello, pues se me empezó a ir el sonido de un lado, se me empezó a ir del otro lado, de que si de repente volvía, de repente se iba, que si de repente se iba totalmente el sonido. Al final se. Pues bueno, ya conocéis la historia, lo tuve que cambiar. Tea, tú, señorita Lina, la waifu. Hola, dice que no nos veíamos, según he oído, has estado bien ocupado con tanta hazaña, ¿eh? No me pide nuevas, de todas formas, yo ya me había dado cuenta de lo increíble que eras cuando te encargaste del cricket un alfa. Y tampoco es que haya estado de brazos cruzados, la verdad. No sé qué le ocurre a Manchester, pero llevo una temporada queriendo ir de un lado para otro de Hisui. Quiere tener que revolucionar, ¿no? ¿De dónde vas, Manslax? Y se tira por un puente ahora. No sé qué le está llamando tanto la atención, pero es darme la vuelta y desaparecer. Me estoy cansando de tener que ir siempre detrás de él, así que lo pienso matar. ¿Yo qué? Y ahora me pega a mí el Manslax. ¡Manch! Ajá. ¿Qué es eso? Es como si hubiera reaccionado ante Manslax. El nuevo Arceus está reaccionando ante Manslax y muestra una ubicación. ¡Mira qué foto de perfil más guapa que tengo! Es lo que se trata de la isla Hansa, ¿no? Ajá. Tengo un mal presentimiento. Espero que no signifique un nuevo desastre. Que un nuevo desastre te echa Hisui. Es que me encanta el pelo, tío. Le va súper bien con la situación el puto pelo. Quizás solo sean cosas mías. ¿Te importaría la isla Hansa investigar qué ocurre? Yo que sí, me importaría. Vamos a la isla. ¡Un nuevo desastre! Joder, juego, qué ánimos. ¡Qué ánimos me das para empezar, eh! ¡Un nuevo desastre! ¡Joder! ¡Ay, la puta que te parió! ¡Un nuevo desastre! Esta sería activa la siguiente, 95. No lo tengo activado, ¿verdad? No. Me lío con los botones ya. Actívala. Espero que no pase nada. Un nuevo desastre. Vamos a morir todos. ¡Todos vamos a morir! ¡Todos! ¡Nos queda claro! ¡Todos vamos a morir! Ay, por Dios. Puto juego. No deja de dar. Por culo, pero no deja de dar. Al final a ver qué pasará con el Pokémon Españita. Que con el... Que como es el tráiler a mí, la verdad, a ver... No me ha convencido mucho, es decir... Tiene buena pinta, pero se le ve feo al pobrecito. Se le ve un poquito feo al juego. A costa de... Ha perdido gráficos... Para poder ganar lo que es en jugabilidad y en gameplay, básicamente. Esta es la ubicación que tenía integrado al Manslax de línea. ¡Hola! ¡Hostia! Espera, ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿No estabais en el frío? Podéis buscar. Es DLC. Se va Artun en Uroa. Bueno, no sé si lo que es lo que re...
Regrese para informar a Irina acerca de los Zorwar. ¿Y si no me sale de los huevos? ¿Y si quiero atraparlos? ¡Pelota! Buena pelota. Pelota. Mierda. Mierda. ¡Hostias! ¡Uy! Sí, me vuelvo a informar a Lina. No sé, no vaya a ser que... No vaya a ser que esto sea muy importante. La verdad, no sé por qué no lo he hecho antes. Hostia puta. Vale. Pues, ¿qué van a hacer? Apariciones... Bueno, pero eso ya lo tenía el juego. Apariciones masivas de Pokémon. ¿Qué estamos investigando exactamente? Ya es por investigar. Dime, ¿qué has descubierto? ¿Una aparición masiva? Pero fuera de su espacio, ¿eh? ¿Te importa ser un poco más fidedigno? ¿Qué Pokémon has encontrado? Zorro Rencor. Zorua. ¿Qué coño es un Zorua? ¿Es lo conozco los Zorros Rencor? ¿Eran Zorua los Zorros Rencor? Sabes que son especímenes muy raros, ¿no? Yo me topé con uno en la tunda del alba. ¿Qué pasa, Munch? ¿Las sacas de mala atención los Zorua por algo concreto? ¡Sí! ¡Que este no es su hábitat natural y que van a morir! Ese, por ejemplo, es un punto muy bueno por el que empezar. Que esta camada de Zoruas se han perdido, no están en el frío, están en una zona más cálida, aunque sea en la misma región, están al sur y van a palmarla. Pero bueno, todo es verlo desde el lado del punto de vista. ¡Hostias! ¿Qué? Joder, las drogas han empezado a hacer efecto. ¿Pero qué te ha ocurrido? ¿Dónde ha salido este otro Manslax? Pero a mí que no me engañas, reconoceré a mi pequeño con los ojos cerrados. A que se equivoca. Vamos a ver si es el que está más lejos de mí, ¿a que sí? Lo sabía. ¡Zuru! ¡Mierda! Y el Munchlax ahora le pega un cabezazo. Yo, ¡puta! No me sabes quién soy. Me encanta que han puesto el viento de fondo. Súper incómodo. No sé qué era un Zorua, no es nada usual verlos por las praderas. Relax. Es para que no es tan presagio que algo malo está a punto de ocurrir. Creo que deberías avisar a tu capitana por si las moscas. Ay, espera que tengo aquí el transporte. Hijo de puta. Espera, ¿tengo algún avance? Ah, todo X. Pues que he hecho con todo X. Ah, mira, usar fuerza lunar. Ya lo uso suficientes veces. Ya lo uso suficientes veces fuerza lunar. ¿Qué tienen pensado? Pues volver a la villa. Oh, pero es ahora, o sea, es decir, ¿van a empezar a aparecer apariciones raras de Pokémon así por la región sin más? Es decir, junto a las apariciones normales de Pokémon vamos a tener apariciones de Pokémon raras. Porque eso vendría muy bien, porque algunos Pokémon... Vale, esto es una cosa que si quieres completar la Pokédex al 100% vas a estar bien jodido. ¿Por qué? Porque hay algunos Pokémon que te aparecen como mucho uno o dos. Como por ejemplo el caso de Riolu, que te aparecen nada, cuatro contados. Como es el caso de Zorua, que te aparecen nada, muy poquitos. Como es en el caso de, por ejemplo, Cleffa, que te aparecen solamente de noche, en un sitio muy concreto, y que solo aparece uno y a veces. Es decir, que si hacen esto, de que ahora tienes también apariciones masivas, pero con Pokémon raros, pero en partes que no deberían estar... Me parece genial, ¿por qué? Porque si no es un por culo completar esta mierda. No lo pensaron muy bien, la verdad. Es extraño que los toros se dejen ver en lugar que no es su hábitat natural. ¿Qué tal se va la fisura espaciotemporal? Aunque no disponemos de suficiente información para tenerlo. La fisura está cerrada. Esto es culpa de la fisura espaciotemporal. Ahora se viene a informarme. Vale. ¡Hostia, 30 Ultra Balls! ¡30 Ultra Balls me han dado! Esa parte no pinta bien. ¿Sabes cuando fuiste? Muchas que empezaste a recibir señales de varios lugares. ¿Qué? ¿Empezar a recibir señales de varios lugares? ¿Es un robot? Y entonces ya se han producido apariciones masivas. ¿Hace mucho tiempo en diferentes lugares? Hasta que nos trazan las apariciones masivas que conocemos. Por un momento, dominamos este fenómeno. ¡Aparición supermasiva! Hay que ir a una encomienda. Investiga la aparición supermasiva. ¡No! ¡Ay! ¿No ves investigar el asunto? Mientras por la puerta principal. Pero ya he completado la... Ah, vale, es una nueva petición.
O sea, apariciones súper masivas. Es decir, lo que estaba planteando yo antes. Apariciones, pero las que aparezca un Pokémon que no debería estar en otro sitio y más raro. ¿Tú me vendes algo, Vilo? Me veo que te mete atención. Lote de cebosabas. Molino mecánico, cubo mecánico. ¿Molino mecánico? 40.000. Déjame lo piense. ¿Cubo mecánico? 40.000. Déjame lo piense. Creo que puedo vender cosas. Espera, igual puedo... Igual tengo cositas para vender. A ver, déjame ver, que yo tengo aquí bastantes cosas... bastante basura acumulada. Aquí, mira, tengo 6 pepitas. Vamos a vender 5 pepitas. 50.000 que me dan. Venga, ¿puedo vender algo más? Puedo vender 6 de estas, que me dan 30.000. Perfecto. ¿Vieron los ancestros del líder de trono de cuarta? Ahora lo miro. ¿Tablas solo tengo esas? No me quedan más... Qué raro, yo pensaba... Oh, no sé. A ver... Pues no sabía qué decirte, ¿no? No se le parece mucho. Mino Silver, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No se le parece mucho a este... ¿Cómo se llama? Joder, Electro. No se parece mucho a Electro. Igual un poco en la mala hostia, pero... Pero aparte de eso, no se le parece mucho a Electro, la verdad. Igual que este tampoco se le parece a nadie. Bien, me alegro, me alegro. Igual que esta, que es como que... Tiene pinta de ser un personaje. Ese peinado de Arceus. Hombre. Soy el dios alpaquita ahora. Esta tiene un sprite especial, pero no sé quién puede ser Aster. Porque claro, este de aquí es el... Es el profesor este. Es el profesor, sí. Tengo la máscara de zorra. Me alegro. El mayordomo. ¿Qué mayordomo? ¡Oh, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no! ¿Sí? ¿Cómo se llama este? El... ¡Ah! ¿Kokuran? ¿Kokuran es? El que está en la cuarta... ¡Sí, sí, es ese! ¡Es ese, es verdad! ¡Ink! ¡No caía! El del castillo de batalla en el frente de batalla de Pokémon Platino. ¡No me acordaba! ¡Es verdad! ¡Sí que es él! ¡Es él! Joder, tintas... Pues menudo ojo que has tenido, macho. Porque no tenía ni puta idea de quién era. Pero ni puta idea de quién era. No tengo mi tele encima de mi ordenador. Voy a conectar la pantalla del ordenador. Que pase lo que tenga que pasar. Pensando que tengo mi tele encima de mi ordenador, voy a conectar la pantalla al ordenador. Sí, lo único que me imagino que lo sabrás, pero por si acaso, cuando se cole... Telegram. No. Lo único, los ordenadores tienen varias entradas para conectar monitores y televisiones. La cosa está en que no lo puedes conectar en cualquier sitio, lo tienes que conectar en la fila de abajo, en la que, bueno, fila de abajo donde tengas la gráfica, básicamente, que son varias. Ya lo sé. Sí, es que hay mucha gente que no lo sabe, y gente que trabaja con esto en la gráfica, correcto. Hay gente que trabaja con esto profesionalmente y no lo sabe. Por eso mismo, yo lo recuerdo a todos por si acaso. Déjate que te cuente exactamente lo que he visto. Tal y como están haciendo últimamente, mucho la salió corriendo hacia una tormenta. Y yo, con tal de evitar que acampase empapado, salí corriendo tras él. Fue entonces cuando vi esta aparición supermasiva. Puede que Manchlax presintiese la aparición supermasiva desde un principio. Y por eso está actuando así. Ya, empiezo a pensar que Munchlax es un robot de verdad. Que se me olvidaba, que se te olvidaba. Por eso he pensado que su ayuda quizá te venga bien para investigar este fenómeno. Me preocupa el comportamiento de Manchlax, así que puedes contar con todo mi apoyo. ¿Qué voy a llevar a Manchlax? ¿Va a ser una nueva Pokémon tura? ¿Cuál de creador en la central? Ahí, voy a poner el panel de creador en la central. El juego y en la otra. En la central el juego y en la otra, pues el Streamlabs. Pues sí, está bien. Entonces, ¿usted partimos entonces a investigar? Sí. Es que está bien. La verdad es que yo recomendaría a todo el mundo utilizar dos pantallas. Genial. Vamos entonces a la base de la loma. Mamá me dice los días del gacha y me ha salido una corona perfecta de hielo. 32.000 pega ganiura con la flecha cargadas. Hostia. Ink, estás elevando muy poderosamente a Ganio. Aunque todavía...
Deme suerte. A ver, no, no, no va a pasar nada. Siempre y cuando uses bien los cables y todo. A todavía tienes que superar mi récord, Ink. Que yo me pasé azada en dificultad máxima solo con Ganyu en 5 minutos. 5 minutos, azada, dificultad máxima, solo Ganyu. Y eso es sin Meldin. Pones en señal y conecté todo. Porque tienes que cambiarlo. En la televisión. Uso Benetran, pues lo que. Cable de corriente de la tele y el HDMI. Muy bien, ahora en la televisión. Me imagino que tendrás un botón que se llama Source. En ese botón Source seleccionas dónde está el cable HDMI que has conectado, si está en HDMI 1, HDMI 2 o el puerto que esté, y ya está. Cambia Source, correcto. No tenemos nada con nada fuera de lo común, me parece. Pero hay un problema. No puede haber problemas en eso. Ni parece que muchos los que no entra. Que perdí el mando. La tele no tiene ningún botón. Las teles suelen traer botones. Casi todas las teles a día de hoy te vienen con algún botón en alguna parte, en lateral o en algún sitio para poder cambiar. Y si no, pues un mando universal y es lo que habrá, lo que tendrás que comprar. A ver si nos dedicamos a observar a los otros durante un rato. Quizás ocurra algo. Venga. Sí, está lloviendo. Eso es lo que ocurre, que se ha puesto a llover y nos vamos a mojar. Por eso me sale el de más o menos volumen, apagar. Y son. Y P más, P menos, no sé lo que es. Supongo que será para cambiar el canal. Y si no hay apps para el móvil, ¿qué hacen de mando? Sí, es decir, hay o mandos universales o eso con el móvil. Lo que pasa es que con el móvil no sé cómo, no sé muy bien cómo funciona. Porque intenté una vez hacer descargarme, pero al parecer no esto. Claro, un mando en casa. Hombre, que sea el mando de la tele o un mando universal en todo caso. Este me parece que va a reciar. ¡Manch! ¿Qué pasa, Mantelax? ¿Sí que te preocupa esta lluvia tan intensa? ¿Cuál es la causa de la aparición supermasiva? ¿Cómo la encontramos? ¿Acaso no aparece nada en ese mapa mágico tuyo? Sí, aparece como ligar. No sea el mando de la tele que desaparece como padre latino. Y hombre, como padre en general. Pues no, es que yo tengo el mando siempre encima. Es decir, el mando de la televisión yo lo tengo siempre al lado de la televisión. Así que realmente no. Yo nunca lo pierdo. Bien, chicas calientes a 5 kilómetros en tu zona. ¡Hostia puta! ¡Wow! ¿Pero cuántas son? Soy un radar. Apariciones supermasivas. Este fenómeno se da cuando se producen varias apariciones masivas a la vez. Estas se marcan un trabante en el mapa y no sabrás qué especies encontrarás ni hasta que llegues al lugar. Las apariciones supermasivas desaparecen pasado un tiempo, así que será mejor que te despiesen en investigarlas. Para completar la investigación de una aparición masiva, deberás capturar o derrotar Pokémon de la zona antes de que ésta desaparezca. A veces es posible que aparezca un nuevo grupo de Pokémon nada más completar la investigación de una zona. Joder, yo tengo demandas. Kenneth vino un pío borracho y me echó la tele. ¿El amacho a qué? ¿Cómo? Es decir, que viene un primo borracho y te tiró la tele o. No sé si he entendido bien. No se sabe exactamente que luego están bajo la influencia de la aparición supermasiva. Yo creo que es suficiente con investigar 3 días para sacar algo en claro. Pues investiga los lugares marcados con M en el mapa. Vamos aquí primero. Así. A ver qué es lo que ahí nos encontramos. Luxios. Vale. Aquí hay Luxios. ¿Tengo que hacer algo? Simplemente puedo verlos y ya está. Porque paso muy fuerte de los Luxios. Echaré camino como Andaluz con Consolador en el Ipurdia. Y me echó mi tele de chiquito toda bonita. Por Dios. Una aparición masiva. ¿De qué? De aires la aparición. Ah, no, mira. ¡Son capullos! Uy, aquí hay algo. ¿Hay algún variocolor o algo así? No, no me tiene pinta, ¿no? No. ¿Sabes por qué está el Doxtos? ¡Es un capullo! ¡Ay, mierda! Quito el marcador. No, para caso da igual. Yo quiero encontrar algo raro. No, no quiero encontrar putos capullos. Ni los Luxos. Ni los Luxos. Que eso lo tengo completo. Lo que quiero es encontrar, yo qué sé. Igual algún Pichu. Igual algún Eevee. Igual los Clefas están bien. Encontrar Clefas.
Mime Juniors. Bueno, Zoro también es... Drifloos. ¡Drifloos por el día! ¡Me cago en tus...! Espera, no tendré que atrapar Drifloos por el día, ¿no? Que al parecer tengo que atrapar Zubats por el día, pero no sé cómo se atrapan los Zubats por el día, porque solo salen por la noche. Así que eso. Drifloon, 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 Drifloon... No es el Drifloon. Aquí. No, de hecho... ¿eh? Ah, mira. De hecho lo tengo casi completo. Me falta hacerle... O sea, que use hipnosis y evolucionar y tendría la entrada perfecta. Uy, aquí hay algo... No entiendo muy bien esa marca. ¿Hay algo especial con ellos? Es decir, ¿va a aparecer algo aquí? No acabo de entender cómo funciona esto. Yo sigo investigándola. A ver qué nos encontramos. Pero sí, es una pena. A mí mi tele... Yo he tenido... Yo he tenido dos teles. Una súper chiquitita cuadrada. Es un standless. Son standless, pero standless ya esto. Yo tuve una vez una televisión súper chiquitita cuadrada, que lo que le pasó fue súper rarísimo. La usamos durante P5 hace 2 años casi, la nueva. Esta sería la tercera. Hostia, el Bidoof asesino. Esta sería la tercera. Miento, serían 3. Pero yo tenía antes una chiquitita cuadrada, que esa, cuando todavía vivía en la antigua casa, que por algún motivo... La lluvia no muestra indicios de cesar, gracias, eso era algo que necesitaba saber. Que por algún motivo se le fue el color. No sé muy bien, no, nadie sabe en casa muy bien el por qué. La culpa se la ha echado a los videojuegos porque, patata. Pero se le fue el color misteriosamente, dejó de graveles. Oh, mira, hay un golem. Son golems y graveles. Se le fue el color porque sí, porque patata. Y después la que se estropeó durante Persona 5, que fue el año pasado, ¿eh? O sea, parece que hace tiempo, pero fue el año pasado realmente. Cuando sucedió eso. Pobre tele. Vale, putas palomas. Tenemos palomas. En verdad debería haber hecho esto ya hace tiempo, pero yo estoy aquí haciendo el tonto, porque quiero encontrar algún Pokémon raro. Estoy seguro que va a haber algún Pokémon raro. Oh, mira, cadáveres y abras. Esto sí que es raro. Pues ¿cómo lo voy a atrapar? Esto sí merece la pena. Pelota. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Mierda! Vale, esto por ejemplo sí merece la pena. Lo que pasa es que me está atacando el puto Abra. ¡Hostias! No, el Abra no era lo que me atacaba el Kadabra. Lo que pasa es que el Kadabra sí lo tengo que matar. Lo siento, Kadabra. ¡Tu deber es morir! Pokémon, es tu destino. Hostia, nivel 60, vale, están potentes de nivel. Adiós, cadabrita. Al final nunca supimos qué le pasó a esa televisión. Es decir, es raro de cojones, porque claro, que se le estropee el color a una televisión. Aunque bueno, a la otra televisión lo que le pasó fue que se le... Sí, es que se le fue medio más o menos el color. Lo que le pasó es que empezó a... O sea, lo que sería el contraste. El contraste fue lo que se le estropeó. Que de repente cambia de contraste solo y eso. Dice que está aquí, pero aquí no veo nada. ¿Para allá? ¡Oh! ¡Hostia, mira! Lo pones. Y mira, mira. Que no fue solo con Persona, también fue con Bravely, con Sonic. Fue con Bravely y con Sonic. ¿Y con qué más estábamos? Y algo en PC estamos haciendo, porque recuerdo que continuamos con PC, porque no podía hacer nada más. ¿Qué fue lo que estábamos jugando en ese momento? Estamos con Bravely, con Persona, con Sonic, pero es como que me faltan series.
Parece que se sigue viendo un poco más. Gracias, juego. La tele está en plan, llama a la policía, me están matando. Joder, y tanto, es decir, que lo cuento y no parece real, pero con Brefly las horas que le eché. Bueno, de hecho, en la partida está reflejado. ¿Cuántas horas tenía? Sí, 100 y pico horas. Y completé las misiones secundarias, completé, subí de nivel todos los trabajos, conseguí prácticamente todo. Que incluso ganamos al jefe secreto, y el jefe secreto es el secreto. Tenemos Wonsen, no, Wonsen Club no, porque es también de, era también de Switch. Inazuma Eleven, Inazuma Eleven, no, no, sí, Inazuma Eleven, creo que era Inazuma Eleven. Es posible que fuese Inazuma Eleven. ¡Hostia! ¡Más piedras! ¡Pietro! ¡Pedro! Que ha sido un día de honor para mí. Oh, me alegro. Se escapó. Me alegro. Me alegro que ha salido bien el día. Que con Inazuma Eleven 3. Sí, por cierto, el campo este se restauró de flores. Cuando atrapamos a Seimin, se restauró las flores. No sé si volverá a aparecer otro Seimin, pero eso. Ahí está restaurado. Iba a comentar una cosa sobre Inazuma Eleven. Inazuma Eleven 1 gustó muchísimo, para que mismo dejara ahí ver, ok. Gustó muchísimo Inazuma Eleven 1. El 2, no. El 3 le tengo un poco de miedo, porque si el 2 nadie lo vio, el 3 difícilmente. Así que... por eso lo mismo lo estoy retrasando un poquitín, el 3. No sé. A ver cómo funciona. Así que no sé si para este año tendremos Inazuma Eleven 3, o si lo dejaré un poco más de tiempo. No lo sé. ¿Y qué ha pasado, Ink? ¿Para que sea un día de honores? Que me alegro muchísimo que sea un día de honores. Debería haber ido a las primeras y ya está, pero... yo y mi puta manía de explorarlo todo. ¿Qué hay aquí? No, putos pájaros. Genial, son pájaros. Vi que tuiteaba Megumi Ogata sobre un nuevo... sobre un nuevo, y yo en plan, pues le deseo suerte. Megumi me da corazón la respuesta al tweet. ¡Hostias! ¡Qué bueno, ¿no? Lo que no me acuerdo quién era Megumi Ogata, pero hostia, me alegro. Me alegro. A ver qué hay aquí. Aquí. ¡Oh! Han desaparecido. Pues supongo que ya está. Que he completado mi... ¿Te imaginas que no? Que me dice, cagaste. ¡Ah! Nagi, Pochi. ¿Qué está poniendo una presencia? No puedo regresar y que tenga lugar a otra. ¡No me jodas! ¡No me jodas que le he liado! Solo yo podía liarla de esta forma. Nagi, llevamos 20 minutos esperando. Solo yo podía liarla esta... Vale, pues no pensé que se podía acabar. Pues... bueno, hay otra encomienda por ahí, así que puedo ir a hacerla perfectamente si no me dejan volver a esta. Así que la dejaremos de momento y vamos a ir a ver la otra. Liada parda. La verdad es que sí, no pensé que podía desaparecer. Pero ni lo pensé. Pero mira, al menos el lado positivo es que puedo venir aquí y comprarle el ventilador y el cubo extraño que imagino que es a la televisión. Molino mecánico. Venga, para mí. Ríe la Sara. ¿Qué me has llamado? ¿Qué? Dilo. Pues cubo mecánico. Espera. ¿El cubo mecánico no costaba 40.000 antes? ¿Me acaba de subir el precio este hijo de puta? Sara dudó. ¡Me acaba de subir el precio! ¿Pero será hijo de puta? Sí. ¿Pero será puto estafador? ¿Será hijo puta? ¡Me ha timado! Es el capitalismo feudal. Ah, mira, pero tengo una puta lavadora. Tengo una putísima lavadora. Que os jodan a todos, me puedo lavar la ropa. Esta es mi nevera o...
Aquí está, mira, Tom Nevera, seleccionar. Bien, ahora tengo una Rotom lavadora. He aprendido de bomba. ¿Y dónde está el ventilador? Mira, tengo un ventilador. Razón no me conecta. Puse el HDMI de la Switch que no estaba conectado. Ah, amigo. Claro, si conectas la Switch, sí. De hecho, una cosa muy buena que tiene la Switch es que no necesitas tener mando ni nada. Si tu televisión es compatible con el sistema de encendido automático, a nada que enciendas la Switch, la tele ya, ya se enciende automáticamente en el canal que debe. Que es lo bueno que tiene la Switch, el no tener que andar dándole todo el rato al mando. Eso sí, ya podría funcionar lo mismo para apagar. Lo que pasa es que mi tele, por ejemplo, también lo que me hace es que si la apago, se apaga la Switch. Es decir, si ahora mismo le doy al botón de apagado de la tele, la Switch dice, hora de dormir. Ahora un chiste, ok. Es la cima. A ver qué hay aquí. Porque del otro no me fío que haya vuelto la aparición supermasiva, así que vamos a dejarla de momento de lado y vamos a ver qué hay aquí. Tú, me siento fe, me siento tonta, ¿qué tengo? Depresión. ¿Dónde está? Tú, cuéntame. ¿Pincha globos? Entonces muy con su madre digo, razón. Es lo más divertido, tienes que pinchar dos globos. Dar 40 más, a ver si lo consigues. La prueba final del pincha globos. ¿Qué, si quiero pinchar globos? Hostia, todavía tengo la espina clavada de que no fui capaz de hacerme el pincha globos. Bueno, lo hice. Hay 60. Pero no fui capaz de pincharlos todos en el de hielo. Lo que es porque estarán metidos después de la actualización. Vamos a ver qué hay. Fantasma. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se ha escapado! Bueno, da igual. Hostia, hay Voltors. You look rey. ¡Hey, salta! Vale, ahora viene lo jodido. Porque con Bravery, si le das a volar rápido, te va bajando. Vale, y te baja, ya nada. Pero tengo que pinchar 40. Malo será que no llegue a los 40. Malo será que no llegue a los 40. Pues no, a eso no llegué. ¡Ah, que no llego! Que no llego, ok. Gen. Que no llego, pues es que lo he puesto difícil. Gentai. Sí, que será, ¿cómo se definiría porno? Corbata de pollo, gentai. No, 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 no quiero abandonar, no, 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 quería cambiar de montura. Casi abandono por cambiar de montura. Sube por aquí. Sube por aquí. No. Ahí está. Buah. Me quedan 20 segundos, sí. Lo va a completar quien yo te diga esto. Sí, sí, con razón lo llama la prueba definitiva del pincha globos. No, no me extraña. No, sí, con razón es la prueba definitiva del pincha globos. Esto no lo completo ni de coña. Joder, no, no, ni de coña. Quiero abandonar, sí. Pues sí, era la prueba definitiva del pincha globos, la verdad. Te he pinchado. No, por lo menos dos Ultra Balls. Que otros no me dan nada. Vale, ¿dónde estaba la siguiente petición? No, o sea que tengo que cumplir eso sí o sí por mis santos cojones. No tengo otra opción. O sea, sí o sí por mis santos cojones tengo que completar la petición de Lina. Era la que está. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es decir, sí o sí por mis santos cojones tengo que completar la misión de la otra. Hola, Leo. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues vamos a la base de la verdadera. Cuba todo. Ve, más o menos. Más o menos. ¿Tú te ven? Lo voy a tener nada.
Te faltan 2 tonos por investigar, gracias. Bueno, teníamos la otra pendiente, así que de mientras que sea que aparece otra aparición supermasiva. Voy a volver a hablar con ella por si acaso, pero de mientras que hay otra aparición supermasiva. Está bien, bien, bien. Todo bien, de mientras, pues voy a hablar con ella, no va a ser que me diga algo. No parece. Voy a regresar a jubilar. Vale, muy bien. Mira, de hecho está bien justo en esa zona. A ver qué es lo que nos dice. Porque nos iba a dar. Uy, que me atrevo. Me iba a dar 20 de hierro, 30 de hierro. Que viene muy bien que te den 20, 30 de hierro, así que. ¡Qué pino de mierda! Gracias, ese era precisamente su uso, el que fuese un peinado de mierda. Me alegro, Leo, que lo hayas logrado entender a la primera. Si lo has dicho es que cumple su cometido, esa era su función. El peinado al Paquita. Ay. Joder. Es que me cago en la puta. Hola. Ay, vale, bruta pedita. A ver qué. Espera, ¿era aquí? ¿En este sitio? ¡Hostias! ¿Será el Onix Alpha este? Buena pelota. Sí, creo que es el Onix Alpha. ¡Hola! ¡Ah, aquí estás! ¡Venga a ver cómo te mata la serpiente de piedra! No me sirvió de rojizo en su mirada. Es un Pokémon alfa, ¿no es así? Yo creo que tiene residuos nucleares. ¿Qué? Sí, ese brillo rojizo no es muy sano. ¡Ah, coño! Con razón, si estamos echando aquí los desechos de Chernóbil. Me hace falta un cable que pase de Do. De DP a HDMI. Ah, de DisplayPort. Ya, hay adaptadores. Mira, veo que el túnel puede abrirse abajo sin fuerza, parece muy peligroso. Ah, pues puedo atraparlo, ¿no? Es decir. Vale, hay un. Me está atacando el. ¡Zuba! Hay un Pokémon. Ah, no puedo. Vale, no me deja atraparlo. Voy a ser serpiente roca, date de hostias contra ella. ¿Puedo atraparla? No, date de hostias. Bueno, pues habrá que darse de hostias. Ahora tenga, que mañana tengo que ir a comprar, yendo mañana a casa de mi padre hasta el domingo. Joder. Dios, estoy fatal de los pulmones. Ah, no puedo ni atraparlo. No me deja ni cambiar los Pokéballs. Pues vas a morir. Pero muy fuerte además. La verdad es que a mí me pilló de sopetón lo de los DisplayPort. No esperaba que fuesen a cambiar las entradas. Yo estaba pensando en los HDMI. Pero no, cambiaron las entradas sin que nadie se diese cuenta, básicamente. ¿Cómo es la de justicia? que encima esa fue la mayor cagada. Porque yo llego a casa todo contento con los 2 monitores que había cogido. Los voy a enchufar, enchufo el primero y digo, hostia, qué entrada más rara. Qué entrada más rara, digo, qué raro. Vuelvo a la tienda y le digo, y como era un conocido de. Como era un conocido de la familia, pues le digo, oye, que la torre tiene una entrada rara, ¿no? No es el HDMI. Me dice, ah, pues es el DisplayPort. Y me dio el adaptador y ya está. Pero sí, yo no sabía que lo habían cambiado a DisplayPort cuando compré los monitores. De todos modos, aunque me recomendó algunos monitores con DisplayPort, prefiero los 2 que tengo ahora mismo. Son baratos, grandes y con una calidad decente para el precio que me costaron. Tremendo DisplayPort, sí. Puede que Luis Alfa ya está más tranquilo. Aunque tengo que poder enfurecer de nuevo, ¿crees que podría pasar? Es posible. Es salvaje. Tiene todavía esa mirada de que va a matar. ¡Justo lo que me temía! ¡Matémosle! Aunque es posible que no esté enfurecido y que simplemente esté intentando excavar su propio túnel. En ese caso, podríamos ayudarnos el uno al otro. Parece bien, ¿no? Muy bien. A partir de ahora hacemos compañeros de excavaciones. Nunca he visto un dúo más icónico. ¡Público! ¡Icónico! Y el Onix, por favor. Y levanta la cola y lo aplasta.
Has dicho que tengo un compañero inestimable. No es una cosa, pero espero que esta roca fuerte sea de ayuda. Pero si me vas a dar hierro. ¡Hierro y una mierda! Tendrá buena roca. Había gente interesada en ella para esculpir estatuas de Pokémon. ¿Ah, sí? Y si lo que dijo Nambo es cierto, es posible que también podemos encontrarnos carbón. ¿Ah, sí? ¿Esto es nuevo? No, bueno, trata a ver quién consigue excavar más roca más deprisa. ¿Estás listo? ¿Podéis dejar atacarme? Hay gente interesada en ella para esculpir estatuas de Pokémon. Vale, pero no me dices quién las quiere esculpir o nada. Simplemente hay gente que quiere esculpirlas, pero te jodes. Es decir, no te lo voy a decir. Porque te jodes. Y yo, muy bien, gracias. Ay, por Dios. Pues nada, ahora toca esperar hasta... Hostia, un Golbat. Pues ahora toca esperar hasta que aparezca otra aparición supermasiva. Y eso, pero claro, me decía ir a Ciudad Jubileo. ¿Entonces tengo que ir a Ciudad Jubileo para esperar? ¿O simplemente con esperar por aquí aparecen como las distorsiones? ¡Ah! ¡Claro! Vale, creo que... Vale, creo que ya entiendo a lo que se refiere el juego. Vale, que lo estaba yo interpretando mal, pero creo que ya sé a lo que se refiere el juego. Sí, sí es como estoy pensando, que igual no. Voy a volver a hablar con él y confirmar sus palabras. Ellos no, no parece que esté produciendo. Propongo regresar a Ciudad Jubileo hasta que tenga lugar otro. Vale, sí. Si esto funciona como las... Como las apariciones masivas... Voy a tener que ir a Ciudad Jubileo... Y... No, no, seguir investigando, no. Y desde allí, pues... volverá para hacer otra aparición. Espero. Y si no, pues nada. Pues lo primero... Tengo que deciros una cosita, el domingo vamos a... El domingo se anuncia una sorpresa. Una sorpresa sorpresosa, sorpresísima. Vamos a ver de aquí. Voy a poner un songs, pero esto no... Vale, es una aparición masiva, pero una aparición súper masiva, ¿no? Pero no súper masiva, ¿verdad? No. Solamente masiva. Y en ningún otro sitio. Voy a mirar por si acaso todos los sitios, pero me parece que en ningún otro sitio más parece haber, ¿no? No, vale. Pues eso, para el domingo os tengo que anunciar una cosa, sorpresa sorpresiva. Que a ver cómo sale. Porque ya lo tengo preparado, pero creo que es un poco como de mierda lo que he hecho. Pero bueno, es el primero. Es el primero. Descansa. ¿Hasta cuándo quieres descansar? ¿Puedo descansar hasta la mañana? A ver si eso cambia algo. Pero no puedes entrar, eso está actual. Esto me sigue escamando lo de... Es una esta, pero no puedes... No. Código de conducta. Esto me escama lo de esto, porque dice... Hay una lámpara de papel, pero no puedes encenderla en su estado actual. Es decir... ¿Hay una lámpara Rotom? No, ¿verdad? ¿Está el horno? A ver, ¿qué me falta de Rotom? Tenemos nevera... Me falta el horno, me falta el cortacésped y ya está. Es decir, no hay ningún tipo de lámpara Rotom, ¿no? No, el propio Rotom sería la bombilla, por así decirlo. ¿Ha aparecido algo? No, sigue habiendo Bronzongs. O sea, tengo que entrar y salir constantemente hasta que aparezca. Puedo mostrar un buen rato. Sí, sí. Vamos a estar un buen rato, entrando y saliendo todo el rato hasta que aparezcan. Así que eso, a ver cómo... A ver si os gusta lo del domingo, porque el domingo es diferente, es totalmente diferente. Vale, no hay nada. Pues de vuelta hacia Julio. Va a ser totalmente diferente y eso. De hecho, os tengo que anunciar dos cosas. Y es que es posible que las noches de cine sí que podamos resubirlas. Es posible que eso pese a nuestra era, sorpresa sorpresiva. Es posible que las noches de cine sí que podamos resubirlas en otro sitio, porque he estado mirando en algunas páginas y parece que... ¿Aquí? No, no tiene pinta. Seamos.
Y parece que en algunas páginas sí que... Creo que en una página sí que se puede resubir. ¡Dakara! ¿Qué es Dakara, todo esto? Es que me suena a palabra. ¿Dakara? No, no. Stargate, correcto. Pero es... Bueno, aquí no hay nada. Pero eso, es... Es algo sorpresa. Y lo de eso, y lo del otro, pues tengo que mirar a ver si la página... Tengo un vídeo yo por ahí suelto, lo voy a intentar subir. Y si no dice nadie nada y no hay ninguna reclamación ni nada, pues porque al parecer es una página que... No, aquí no... No estoy viendo bien cómo aparecen. Según latino, yo sepa la sorpresa. ¿Bilibili? No sé qué es Bilibili, pero parece una página que permite directamente el empezar a cobrar. Así que, oye, si subimos eso ahí y lo queréis volver a ver y yo puedo cobrar, por mí perfecto. Joder, dinero, sí, sí. Saldríamos de pobres rápidamente. Hostia, pero estaría bien. Por eso, si sale... Si se puede y eso, yo lo dejo ahí para que podáis reveros otra vez. Mira, es Libus. No aparecen las apariciones supermasivas. Voy a volver a mirar cómo funciona esto. Apariciones supermasivas. ¿Cómo funciona esto de las apariciones? ¿Cómo funcionan? Creo que le he liado. No tienes opción simultáneamente. Las apariciones refieren a apariciones que suceden simultáneamente y no deben tener en cuenta el ecosistema. Ya que es más de un puñado de iconos en tu mapa. Vale. Atentos, que esto es... Uy. ¡Hostia, Lina! ¿Qué haces aquí? ¡Joder! ¡Está en dos sitios al mismo tiempo! No me lo esperaba. Vale, atentos, que esto os va a hacer muchísima gracia. ¿Sabéis cómo se generan las apariciones supermasivas? Bien, haciendo esto, entrando y siguiendo constantemente hasta que aparezca. Vamos a estar aquí un bonito rato. Es decir, debería aparecer... ¡Oh, mira, Bonslis! Los Bonslis me interesan. Tendría que aparecer una... Como una gran marca en el mapa. Así que vamos bien. Tío, pero no de la que yo quiero. Voy a entrar en otro sitio a ver si eso triggeré alguna cosa al volver y aparece la aparición masiva. Igual tiene que estar lloviendo para que se triggeré, no lo sé. Volver a la villa. Así que eso, lo de los vídeos por una parte y lo de la sorpresa sorpresiva que saldrá el domingo. Que a nadie le va a gustar, yo lo sé. Estas son estarabias, ¿verdad? Sí. Que yo sé que va a ser una cosa que no... Que no sé hasta qué punto va a gustar. Pero, hey, es una cosa que yo le tengo ilusión y que quiero hacer. A ver si sale bien, a ver si funciona. Y yo espero que funcione. Pero imagino que no. Imagino que no tirará, que no funcionará. Pero bueno. Joder, qué divertido, ¿eh? Guau, tío. Me estoy pasando en grande con este gameplay inmersivo en el que tenemos que entrar y salir de la misma zona una y otra vez. Hasta que aparezca lo que estamos buscando. Joder. Gracias, juego. Gracias, juego. Es maravilloso. Es sencillamente maravilloso. Y si, mañana volvemos a Digimon. En Digimon tengo preparadas bastantes cosas. Ahora no hay nada. Cojonudo. En Digimon tengo preparadas bastantes cosas que he estado digievolucionando Pokémon. O sea, digievolucionando Pokémon. Bueno, digievolucionando Digimons.
He estado ahí preparando bien todo. Y mañana veréis todo lo que tengo listo, todos los Digimon que tengo preparados. Porque espero tener para mañana. Mañana me gustaría evolucionar a Paildramon, si es posible. Así que lo voy a intentar dejar durante todo el día farmeando para que llegue al nivel. Y a ver si para mañana podemos tener a Paildramon ya evolucionado. Que la verdad es que ya hay ganas de tener a Imperialdramon. Creo que algo estoy haciendo mal, es decir, no es posible. Igual tengo que esperar a que se aparezca algo, porque es decir, no... Creo que no lo estoy haciendo bien. Igual es que voy a ir entrando uno. Bueno, claro, es que da igual, porque si a mí en cuanto salga de la zona me va a decir que Nanai. Pero es decir, no. Claro, el juego lo que quiere es que yo entre y salga hasta que aparezcan, pero claro, si son muy raras de que aparezcan, no. No tiene sentido, es decir, tiene que haber otra forma de triggerearlas que yo desconozco en la forma. Aquí no hay nada. Hay hunters. A plena luz del día, cojonudo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí hay hunters. Voy a dormir. Bueno, espera, se está como haciendo de noche, ¿no? Bueno, voy a dormir hasta la noche. O sea, hasta la noche, hasta la tarde. A ver si eso cambia en algo. Y voy a ver si a la tarde triggerea más o... O tiene alguna... O tiene algo en especial. Joder, no pensé que iba a desaparecer así. La verdad es que de haberlo sabido me hacía ya las apariciones y ya está. Vale. Ahora sí he vuelto. Ok. Pero esto no ha cambiado, ¿no? No, esto no ha cambiado. Pues a volver a entrar. Pues a volver a entrar y salir. No, voy a ir a la zona esta, por si acaso. No se olvida. Ya que estamos. Por probar que no quede. Voy a diferentes zonas con apariciones. En su taller tiene un cable de esos para conectarlo. Entonces cuando juega le conecto. Mientras tan solo le conecto para jugar al Strikers. Al Persona 5 Strikers, supongo. ¡Ahora! ¡Ahí está! Me aparecen supermasivas. ¡Ahí estamos con la aparición supermasiva! No sé si lo que he hecho tenía sentido, pero ahí mira, ha aparecido. Por mí, perfecto. Vamos a ver... ¡Anda, mira! Está lloviendo. Vamos a ver qué Pokémon hay. Bueno, igual primero voy a comenzar... Antes de cubrir mi ansia de exploración y de querer saber qué Pokémon hay, vamos a ver... Vamos a cumplir esto primero y ya luego sacio mis ganas de saber qué hay por aquí. Uy, que me subo. ¿Cómo son? Son piedras. ¡Hostias, que me tiran piedras! Hidropulso. Total, los Yodos. No sé si tengo completa su entrada o me faltaba por poco para completarla. O sea, pero, bueno, el nivel perfecto, porque completada normal la tengo. Pero me dan igual, no es un Pokémon raro que me interese. Aunque, mientras miraba para ver si había alguna forma de triggera, al parecer, en estas apariciones supermasivas hay más posibilidad de que aparezcan Pokémon Shinies. Así que por mí, perfecto. Si aparecen más Pokémon variacolor, a mí me gusta la idea. Al final con Espada y Escudo hicieron una cosa curiosa que que creo que no lo van a continuar. Porque no sabéis que en Espada y Escudo hay dos tipos de Pokémon variocolor. Al parecer está el variocolor ligero y el variocolor raro. Que el variocolor raro es el variocolor de toda la vida que conocemos. Y el variocolor ligero es, sin más, como una versión del variocolor, pero más light. Como que está a medio tono entre el normal y ese.
solamente lo pusieron para tener más completación de Pokédex. Para el caso, sirvió para una mierda. Qué curioso, ¿sí? Para el caso, sirvió para una mierda. ¿Por qué? Porque al final tenías más posibilidad de que te tocase el variocolor... el variocolor original que el variocolor ligero. Y la la mayor diferencia entre esos dos... no es espalda y escudo, es espalda y es culo. Correcto. Y la mayor diferencia entre esos dos es el puto efectito. Es decir, cuando tú sacabas al Pokémon que tenía un efecto de rombos, si era el semi variocolor. ¿Esto ha desaparecido o no? No, todavía hay alguna piedra por aquí. Mira dónde está la puta piedra. Y si era el variocolor, pues era un efecto de estrellitas. El clásico efecto de estrellitas. Ya ves tú la tontería que pusieron. Que no lo han vuelto a hacer. Es decir, que no lo han vuelto a hacer. Porque en este juego no está. En este juego no está. Y en el Pokémon Españita dudo mucho que también esté. Así que eso. Igual si está en el Pokémon Españita, vete a saber. Igual allí en Game Freak les flipó muchísimo la idea. Pero yo creo que no. No, no me tiene pinta. Vale. Pues esta ya está completada. Vale, vamos a mirar. Vamos a mirar qué hay para ahí. Drifloons. Tengo un pez globo que puede enfrentarse a globos. Es un pez globo, así que podrá enfrentarse a los globos. Pulso frío. Eso que va. Que este año se vienen muchos juegos. Y la verdad es que... y la verdad es que no sé si vamos a tener tiempo de jugarlo todo. Macho, ¿ya me ha embrujado el hijo puta? Porque este marzo se viene Kirby. Luego, ¿el Strikers para cuándo sale todo esto? ¿El Mario Strikers? Tengo que mirarlo. ¿Cómo? ¿Para cuándo sale el Mario Strikers? Pero porque el Mario Strikers sí lo tengo bastante ganas. Mario Strikers... ¿Battle League se llama? Sí, Battle League Football. El 10 de junio. ¿Qué es lo que pasa? Para junio tenemos el Mario Strikers. El Switch Sports... el Switch Sports sale para... sale para abril. Me cago en mi puta madre. ¿Y el Xenoblade? Y el Xenoblade 3 sale para... para septiembre. Me cago en mi puta madre. Pues salen todo cada mes. Miren un Dribbling. Pues sale uno cada mes. Este mes tenemos Kirby. Al mes siguiente tenemos... tenemos el Switch Sports. Y para el mes siguiente tenemos el... bueno, no, estaría mayo por medio. Sueño de gastos, sí. Y lo peor de todo es que no estoy para gastos. Lo peor de todo es que no estoy para gastos. Pero por algún motivo este año han salido muchísimos juegos que me interesan. Y sobre todo de Switch. Cagándose en sus vivos muertos y los que van a hacer, correcto. Necesitaría una capturadora. Necesito una capturadora mejor. Porque la capturadora, el ritmo que vamos... no. Porque de hecho pensaba comprar una para antes del Arceus. Pero dije, va, total. Es la Switch. La Switch no le exige mucho a la capturadora. Total, si no van, no creo que Nintendo anuncie nada más. Está Breath of the Wild ahí al fondo, que todavía tenemos que pasarnos Breath of the Wild. Y digo, va, para el caso es solamente Breath of the Wild 2. Como mucho para diciembre ya tendré una capturadora. No creo que vaya a aparecer nada. Y entonces viene Nintendo y te dice, que no, que no, me cago en mi puta madre, que no. Y te empieza a meter juegos en la cara. Y tú dices, Nintendo, please. Necesito comer. I need comida.
Y Nintendo, ¿qué necesitas? Que me cago en mi puta madre. Tú vas a necesitar comida, tú necesitas videojuegos, hijo de puta. Y te sigue tirando videojuegos en la puta cara. Porque así es Nintendo. En retrospectiva, los Nintendo son satánicos. Porque ya lo decía, Nintendo es satánico. Los Nintendos. Así que, uff, todo mal. Todo muy, muy mal. ¿Qué hay aquí? ¡Anda, hostia! Hay un sellos con muy mala hostia. Eso lo quiero. Me voy a coger la Alphadex. Lo que pasa es que la Alphadex es difícil, porque tienes que atrapar a ciertos Pokémon para que te aparezcan luego, para que te aparezcan alfa. Es complicado hacerse una Alphadex. ¡Hijo de puta! Que me ataca. Así que eso. ¡Lina! ¡Aquilina Schiller! ¿Cómo estás? Quiero que me echen una siestita. ¡No! ¡No huyas! Después de investigar la plata obsidiana. ¡Ah! Me está picoteando el coco. Pues entonces sí, descansa, descansa. ¿Te gustan hacer las apariciones supermasivas? ¿Suceden al llover? Pues sea, ¿es normal que los Pokémon se agrupen así cuando iba a cántaros? Algo que no entiendo. Yo muchas cosas. ¿Hemos jugado así mucho lo que está accidente ante las fuerzas vivas o ante las apariciones de Pokémon en sí? Ah, no. ¿Qué? ¿Es culo? Ah, no, es culo en castellano. No queda más remedio que seguir investigando. ¿Apuntas cómo? A pesar de que hemos explorado la pared de obsidiana. Olvidé que dejé el pan fuera. ¿Fuera de dónde? Hemos acabado con más incógnitas. ¿A qué vienes a cara? Ese cejo fruncido no casa contigo, jovencita. Yo no, la anciana. ¿Qué genera esto? De las alacenas. O sea, que lo has dejado fuera, que te lo van a robar o que se va a poner malo el pan. Bueno, ¿tu genera quién será? Porque no sé quién puede ser Genara, ¿no? No la relaciono a ningún personaje, ¿eh? Y lo sé de esto. ¡Ah, vale, los gatos! Ah, pues F por el pan. El pack de juegos de Batman Arkham está formado por 4 juegos, que cada uno de ellos sale 225 pesos de argentinos. A ver en cuánto sale el pack. Diría más barato, pero seguramente va a ser más caro, ¿verdad? Menciones masivas durante la lluvia es la pieza que oigo algo así, que algo así a mis cansados oídos. Pero bueno, esta vida está llena de sorpresas. ¿Y tú, Yubarel? Lo maté y me lo comí. ¿Quién me habría dicho que a mí que viviríamos el descenso de esos 3 Pokémon sobre el templo de Sino? Quizás se tratan de los Pokémon reaccionando de alguna manera a la aparición del Gran Palkia. Si estáis atascados, ¿por qué no empezáis por Villa Jubileo? El negocio de Gera, de Sera siempre está rebosado de gente, ahí podréis recabar información. Prueben a tirar, ¿cuánto podréis salir? ¿Genara? ¿Recuerdas a la cajuna de las Islas Pony, la enana? ¿Te refieres a la Loli? ¿A la que tiene el Mood Bray? ¿Esa? No se parece, vamos. Pero ni en el blanco de los ojos. Sí, sí. Pero no se parece ni en el blanco de los ojos. ¿Cómo se llamaba esa niña? Cajuna Pokémon. Es que no se parece ni en el blanco de los ojos. Gela. Ni en el blanco de los ojos se parece. Pero nada, nada, nada. A ver, pues dices que son 4 juegos que salen 225, pues... A ver, 225 por 4 serían 900. Voy a suponer que va a salir a 1000 o 1000 y pico. Voy a decir 1000 o 1000 y pico. A ver si acierto, Leo. 1200. Sí, más o menos un poco lo que estoy pensando yo. 1000, 1000 y pico. El establecimiento hago un reconocimiento. Está de dinero últimamente. 1200. Estos son de peluquería. ¡Ja! ¡Acertaste! Muy bien. Estamos con alguien que haya sido testigo de una aparición supermasiva. Quizás tengamos algún dato nuevo. ¿Qué es eso? Estar esperando allí. Me debéis todos un dólar. Bueno, no. ¿Un dólar? ¿Pero qué tipo de dólar? Porque si no te doy el dólar más barato que haya.
1199. Sí, a ver, también te digo. A veces pasan cosas extrañas. De hecho, me pasó Rasavera con una imagen. Es que hay veces Steam que hace cosas raras. Y me pasó una vez Rasavera con una imagen que ponía que tenía el descuentos y le ponía Dark Souls, franquicia. Hasta... Uy, Navi quiere algo de mí. Discord, próximas actualizaciones en políticas importantes. Y le pone franquicia Dark Souls, hasta un 0% de descuento. Hasta un 0% de descuento, que dices, joder, estoy deseando aplicar esos descuentos, me cago en la puta. No. Ese 0% de descuento, joder, cómo lo quiero, me cago en Dios. Pues te dice, ¿para cuándo está? ¿A cuánto está el kilo de pa en el País Vasco? ¿Qué es el pa? Siempre progresando. El valor de compra individual es 899. Sí, 900 básicamente. El kilo de pan. Hostias. Pues no sabría decirte. Es decir, es que varía bastante de una panadería a otra, pero. Lo que sea, una barra de pan. Lo que yo compro, que es una barra de pan de media cocción, que sea casi el pan normal, cuesta entre 1,25 y 1,10. 1,25 euro, 1,10 euros. Más o menos, cuesta una barra de pan. No sé si eso te sirve de algo. Anda, mis dos waifus. Una barra, pues eso, cuesta entre 1,10 y 1,25. Que no te está esperando. Venga, entra. Y yo, ¿por qué quiero entrar a hablar con la anciana? Yo quiero hablar contigo. ¿Por qué? De verdad, lo que el clan diamante y esto. ¿Y no venden por kilo? Sí, pero no. Es decir, venden por kilo, pero solamente en panaderías, lo que serían de pueblo. Es decir, en. Ya tuvimos esa conversación. Sí, en panaderías de pueblo, sí, en panaderías de pueblo. Que por algún motivo no conocen la existencia de las barras de pan y te venden o bien kilos o te venden hogazas. Y es como, a ver, es una puta barra de pan, tendrías que conocer su existencia. Pero no, en los pueblos al parecer no conocen de su existencia, conocen los kilos, que te venden un kilo o dos kilos de pan, que es básicamente una puta hogaza, o te venden hogazas. Tú exactamente esta conversación de Josep y Miguel. Sí, sí. Y eso ya no sé cuánto vale, porque ahí ya me pierdo. No es que tenemos lo de las apariciones supermasivas. Yo creo que no es más que un ritual, una celebración que hacen los Pokémon. Están invocando a Satán. Me acuerdo que me contó un cliente de la región de Yoto. ¿Ah, sí? Según me dijo, los Clefairy se reúnen en noche de luna llena para bailar. Creo que algunos Pokémon, si se cumplen ciertas condiciones, son. Si se cumplen. Ciertas condiciones son bastante parecidas a las apariciones supermasivas, ¿no crees? Acá no se unen las barras de pan, excepto las barras de pan lactal. ¿El pan lactal? ¿O no es Yoto? Sí, Pokémon Leyendas Ho-Ho. Es una celebración de los Pokémon que les encanta la lluvia. Este leí otra vez. Tiene cierta lógica. La verdad es que sí, tenía cierta lógica. Lo de que sea Celebi. Me impresiona que sepas algo más, ¿no? ¿Sí será? Sí, algo extraño que me contó una amiga mía del Clan Diamante. ¿El qué? Me contó que fue un testigo de una aparición masiva de Pokémon Alpha en el pantano carmesí. Pero no puede ser, ¿no? Tantos Pokémon Alpha reunidos en un solo lugar. Una aparición de alfas. Sí, sí, es en varias a la vez. Es decir, si es una aparición supermasiva, puede ser muy peligroso. Sí, un pan con leche extra y que se venden en las bolsas de plástico. Y vienen directo... ¡Ah! Vale, vale, ya sé. Ya sé cuál dices. Sí, sí, aquí también se venden en supermercados. Y son lo que lo llaman pan de leche. Bueno, pan de leche o sin más bollitos. O los llaman bollitos o pan de leche, pero sí, ya sé cuál dices, que son... Están muy buenos, tío, y están blanditos. Lo que pasa es que depende de la marca. Yo suelo disfrutar el pan con queso. Ya, yo también, está muy bueno. A veces el queso solo también estaba delicioso. ¡Ay! Están buenísimos, y tanto que está buenísimo. que yo conozco una receta para hacer pan con queso.
Pero no pan con queso sin más, sino pan relleno de queso. Es decir, ¿qué haces? La masa del pan. Y dentro de la masa del pan le metes un trocito de queso, lo cierras como si fuese una especie de onigiri, lo metes al horno y se queda el pan blandito y por dentro el queso fundido. ¡Delicioso! Hicimos pan lactal. Es bueno, pero suele ser más caro. Ya, aquí también. No sé, las cumbres, ¿sí? Capaz de hacer frente a algo así. Es mal que los conocidos nos produzcan un gran desasosiego. ¡Racismo! Pero ahora se tenemos a Giuseppe. Él y sus investigaciones alivian esta pesada cara que nos aflige. El mejor pan sin queso es la galleta de campo. ¿Qué? Tienes razón. Vemos cuánto es plantar carnes a investigar. Ay, no le da activar guía. Mierda. Vamos a plantar carnes, ¿sí? Para continuar con esta investigación. ¿Estás listo? Sí. Muy bien, no perdí el tiempo entonces. A la base del pantanal se ha dicho. Venga, pues vamos al pantanal. A ver qué apariciones supermasivas hay aquí. Pues la galleta de campo no la conozco. Aquí la galleta que se vende mucho, que es la tradicional, es una galleta de campo, galleta de carpo argentina. ¿A qué va a ser la puta campurriana? Ya verás. Galleta de campo argentina, me sé directamente. Ah, pues no. Es como un pan, ¿no? Este es como muy raro esto. No son las campurrianas. No son. Estos son como especie de bollitos. Es raro. Pero esos son como bollitos. Las campurrianas es un... chispan. No, cuando he hecho galleta de campo, estaba pensando en que igual era algo tradicional. Porque aquí lo que son muy... y muy grandes. Sí, tanto que es grande. Estoy viendo las imágenes y es grandísimo el puto pan. Aquí lo que suele haber, aparte de las galletas marías, están también las campurrianas, que son unas galletas redonditas, súper duras, pero que están muy buenas, y que le llaman campurrianas. Lo que pasa es que esas galletas, hostia, son muy baratas, pero te dejan la mandíbula hecha mierda, pero es que están buenas. ¿Y también se producen apariciones supermasivas? Madre pueblo, como dice su nombre, sí. Tenemos que determinar si son iguales que la plata obsidiana, si tienen o si vienen de algo. No está mal, es cámara más amable hasta aquí. ¡Tú no, por Dios! ¿Qué quieres? Ay, es un servidor. Que estás encarando en bastante estas apariciones supermasivas, o como se llaman. Pero que sepas que gran cámara ya resuelto el enigma. Tanto ahora está reuniendo pruebas. ¿De verdad? Un trabajo, Cameri. Bueno, es para eso pasar, lo resulta muy evidente. La razón por la que tantos Pokémon se reúnen cuando caen fuertes lluvias es... Venga, dínoslo, genio. Han venido a un servidor. Bueno, mira, ya está. Yo me tiro ya por un despeñadero, que les joden a todos. Me tiro marcha abajo, que os jodan, puto, y ya está. No, verdad que pongas una excepción. No, sí que hace falta. Vamos a estar arrepentidos de la relación este fin de semana. Pues se negamos el caldenudo. Que el de nuevo, con el que me han dedicado a apoyar al jefe, el candiamante como el corazón de los Pokémon. ¿Pero qué dices? ¿Estás bien? Vamos a buscar a Jesús sobre esta meta, os entrego esta recompensa. Y me da una sexta. Toma estas vallas guay, no tengo que rezar la dirección de Jesús. Pues sí, creo que nunca las he visto. Restablece hasta la mitad de los PS máximos de un Pokémon. Si le acude un Pokémon salvaje al que no le gusta el sabor amargo, quedaría inmóvil temporalmente. ¿Curioso? De hecho, que están apareciendo se produzcan cuando llevas por conservar la gusta que le vean piropos de lo genial que es. Y los Pokémon simplemente quieren bailarme el agua. ¿No ves que todo cuadra? Lo pronto es que hay gente que de verdad que hace este tipo de lógica. En las panaderías se vende el pan por kilo. Sí, sí. Bueno, a ver, sí, eso me lo contasteis. Es curioso. Aquí solamente se vende en pueblos. La vecina muy tímida e introvertida, hasta que un buen día... denunció que iba a esforzarse para ayudar además en todo lo que pudiera. No era mucho por su cambio de actitud, pero creo que se ha venido un poco arriba. Pero también puedes pedir una cierta cantidad de muñones. A ver, espero que muñón allí significa otra cosa, porque aquí muñón es otra cosa. Muñones de pan, sí, sí. Pues espera. ¿Dónde me encuentras estas vallas guaya? ¡Man! Se las ha comido el hijo puta. Pero bueno, man, se las... ¿Por qué te has comido todas las vallas sin venir a cuento? Muchas se ha comido 5 vallas guaya. ¿Será hijo de puta? ¡Bad! ¿Mm?
Y eso parece que tu mamá mágica ha vuelto a reaccionar ante Manslax. Se ha vuelto como más grande, ¿no? ¡Oh! ¡Hostia, Cyndaquils! ¿Una uns? ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Cyndaquils? Y este no te muestra únicamente las ubicaciones de las apariciones supermasivas. También los Pokémon encontrarás en cada una. ¿De qué viene todo esto, Manslax? ¿El Manslax es un Pokémon legendario? Y vayas huella. Si quieres saber qué especies de Pokémon te encontrarás en las apariciones supermasivas, puedes darle vayas huella al Manslax de Lina durante una aparición supermasiva para que te la revele. El icono del Pokémon brillante indica el lugar de aparición de una masiva especial. En las apariciones marcadas un icono de forma de vaya huella, de vaya podrás conseguir vayas huella. Vale, hostia, pues está muy bien esto. ¿Acaso le dan las vayas huella y podré percibir aún más cosas? Mozlax, ¿qué nos quieres decir? ¿Te imaginas que Munchlax es un Pokémon súper legendario, súper raro, que no lo conocemos? Bueno, tenemos para investigar tres de las ubicaciones del patrón afectadas por las apariciones supermasivas. A ver si podemos comprar los datos de estas a las de la pradera obsidiana. Venga, pues voy a ir directamente a por el putísimo... a por el putísimo este. ¿Y los Unowns? Eso sí, son Pokémon de fuego. Y está yo... Hostia, mira, el Cyndaquil está ahí. Pelota. He fallado. Pelota. 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 Fallé. Mierda, se ha cabreado. Pelota. Pelota. Creo que ha fallado. Se ha cabreado. Vale, este se ha tranquilizado ya. Ah, bueno, espera, que se ha metido en el agua para morirse. Puto Cyndaquil. ¡Que te has metido en el agua, gilipollas! ¿Cuántos Cyndaquils tenía que atrapar yo? Creo que ya lo tengo completo bien. El pan que comúnmente se vende en Argentina es un tipo de pan que llamas pan francés. ¡Oh, no! No son baguettes, aunque realmente solo lo llamamos pan. ¡No! ¡Leo, qué hiciste! Uy, qué mal. Pelota. ¿He fallado la pelota en el agua? No, pues tendré que matar ya los Cyndaquils que quedan. Es una pena, pero así será. No, pan francés, ¿qué hiciste? ¿Dónde te sentaste, Leo? Nos traicionaste todo este tiempo. ¿Qué hiciste? Vale, es que están en el agua y no les puedo dar con Pokéballs. ¿De verdad no les puedo tirar una Pokéball porque están en el putísimo agua? Creo que el nombre es Mignon. Mignon, ¿qué es eso? Hidropulso. O sea, ¿le llaman Mignon o que se llama así sin más? Aunque nunca lo vemos pan francés. Curioso. Toma, en toda la espalda. Hidropulso. O sea, hay también apariciones de Unowns. Curioso. ¿Hay más Cyndaquils todavía? Así me queda otra. Así se llama. Curioso. Pan Mignon. ¡Joder! Puto Cyndaquil. Por lo menos ya atrapé a los que tenía que atrapar. Con esto podré completar completar su entrada. Lo cual viene muy bien, la verdad. Viene genial. Venga. Pobre Cyndaquil. Te queda. Mira, sí, ahí queda otro. Vale, este está mosqueado por algún motivo. Este ya estaba mosqueado de fábrica. Dijo, ¿qué? ¿Me vas a atrapar? Y una mierda. Este ya estaba mosqueado de fábrica. Vale. Venga. Pues voy a ir a... A ver, me gustaría visitar lo de los Unowns. Pero lo de las vallas estas me interesa más todavía. Así que voy a mirar lo de las vallas. Porque no sé cómo se consigue. Si solamente se pueden conseguir así, la verdad es que vendría bien ir a cogerlas siempre. Porque si hay que darle 5 vallas para que te relleno todo, solamente tengo 20, me he quitado 5, 15, pues tengo otros 3 intentos más.
Y a ver cuántas vallas saco, porque si solamente saco dos vallas... Uf, va a estar difícil. Estaría bien que arreglasen el putísimo breviary, eso estaría muy bien. Pero me tiene pinta que lo vayan a arreglar. Claro, porque son quietos, los quietos usan súper rápido. Pero, ¡No! Me equivoqué de botón. Terminamos pan flauta. Curioso. Mierda, me ha visto. Buena esa. ¡Joder! ¡Qué buen lanzamiento he hecho ahí, macho! ¡Qué buen lanzamiento! ¡Toma pelotazo! ¡Toma por saco! Esto es super violencia. ¡Toma pelotazo! ¡Toma pelotazo! Sí, mira, me están dando vallas... Creo que me dan vallas huellas cuando los atrapo, ¿verdad? Sí, sí. ¡Hijo de puta! Cricketune se ha ido por aquí. El Cricketune sí se ha ido a la mierda. El Cricketune... Toma. Y lo peor es que también tengo que atraparle, Cricketune. Pelota. ¡Ay! Pelota. Hay otro Cricketot. Bueno, sí, para el caso no estaba ni usando el sigilo, es decir, estaba yendo a lo bruto por ellos. Ah, mira, sigue estando ahí. ¡Pelota! Para el caso dejé de usar el sigilo es opcional. ¿Sigue habiendo más? ¿Dónde está? ¿Que hay otro Cricketot por aquí o Cricketune? Vete a saber dónde está. O sea, hay otro más por esta zona y no sé dónde está. Stunky. Oh, míralo dónde está. ¡Pelota! Bueno, 23 vallas tenemos ahora. Venga, vamos a ver lo de los knowns. Ya que estoy, voy a activar esto. Que os imagino que habrá que cumplir todas las apariciones. Pues la verdad es que si solamente es esto y no hay historia como tal, lo voy a hacer yo por mi cuenta. Vale, ¿dónde están los... ¿Dónde están los Hunowns? Está lloviendo un poco más. sí que sigue lloviendo, que tenéis que mirar lo de los Hunowns. Hostia, media decepción masiva de Hunowns. Emisión sigilo, yo sé, voy a entrar de un salto con mi venado. Lo peor es que ni siquiera fue con el venado, fue con el pájaro, pero luego ya el venado tomó otro rumbo distinto. ¿Dónde están los Hunowns? No sé, esto es una abeja. ¿Y los Hunowns? Estoy en el sitio correcto, ¿no? Ponía que aquí había un Hunown. ¿Dónde está? Oh, igual está... ¿A que no están programados? ¿A que no está programado el hijo puta y hay que mirarlo? Ya verás, ¿a que no está programado? ¿A que no está programado el bicho? Mira cómo lo estoy viendo que no está programado. O sea, va a haber que buscarlo entre el suelo y todo, que estará pegado por ahí. Para verlo, ya verás. Sí, ya verás, que esto es muy Game Freak. ¿Dónde está el punto? Uf, F. Parece que ya mismo dejará de llover. Pues ya mismo no puede dejar de llover, porque no quiero tener que volver a repetir lo mismo que he hecho antes. Pero es que no lo veo. Pero está en que no lo veo. Tiene que estar en esta zona. Tiene que estar pegado en alguna pared o pegado en algún sitio. Yo soy un combi, pero el combi no creo que tenga nada que ver. Voy a lanzarle por si acaso, pero el combi no creo que pinte una mierda aquí.
Vamos, se ha escapado. Voy a tirarlos por si acaso. Voy a disparar a ver los árboles por si acaso. No tengo tiempo de hacer nada. Aquí arriba. Ha dejado de llover. Pues han ido los Pokémon. Sí. Pues nunca vimos al Unown y ahora ya no hay posibilidad de verlo de nuevo. Qué bien. Joder, qué guay todo. Qué guay. Pues no voy a repetirlo, eso está claro. Es decir, no pienso repetirlo lo que he hecho antes. Muy bien. Más puntitos. No pienso repetirlo, lo haré ya yo por mi cuenta. Fuera de... Se me dan un montón de cosas, seguro. Ya lo haré yo fuera de pantallas porque esto de verdad... Pensaba que iba a ser más historia, pero no... No hay historia propiamente dicha. Nivel perfecto. Mira, por lo menos tengo el Cyndaquil en perfecto. Uve la vida. Por lo menos tengo el Cyndaquil en nivel perfecto. Que eso quiera que no. Es algo el tener un Cyndaquil en perfecto. Claro, tiene que aparecer la aparición supermasiva en el pantano. Ya no sirve que sea la pradera, tiene que ser el pantano, sí, por cojones. Pues nada, pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Aunque acabe antes, pero... Porque principalmente no le veo esto mucho en más sentido. Así que... No vamos a ir, aquí hacemos una raid. Alguien que está jugando también. Adrix. Inicia raid. En este momento... ¡No! En este momento no es posible. Pues si lo pongo con el comando... Barra raid... Adrix. En este momento no es posible. Bien, no funciona. Pues ya que no funciona, pues nos despedimos aquí. Punto. No, bueno, voy a recargar la página. A ver qué pasa si recargo la página. Vale, voy a volver a escribirlo por si acaso. En este momento no está disponible. Y si le recargo desde aquí... Le doy aquí a iniciar raid A. Iniciar raid. En este momento, pues no es posible. No está disponible. Así que no vamos a marchar. Y ya nos veremos mañana con más y mejor. Guapos. Hasta mañana.